Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y protéjanos. Diríjanos, Señor. Permita que el Espíritu Santo esté con nosotros. Bendiga grandemente a las personas que reciben este mensaje. Bendiga, Padre Celestial, a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas en cualquier lugar de la tierra. Permita, Señor, que su gracia bendita nos alcance a todos. Y ahora, Padre Celestial, le rogamos. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. El título para hoy es una pregunta. La pregunta es, ¿quién es la piedra? Cuando leemos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Descubrimos también que la Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. El punto de partida es Dios y la conclusión es Dios, y todo tiene que ver con Dios. El Señor Jesús lo expresó de una manera muy clara en Juan 5.39 y San Lucas uh, capítulo 24, versículo 44. Él le dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Y en Lucas 24.44 el Señor Jesús expresó porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, la Biblia es la historia de Dios, es la historia de Jesús, es la historia del Espíritu Santo. En lo que tiene que ver con la apocalíptica bíblica, esta literatura de revelación, Dios da a conocer al hombre lo que el hombre no conoce, lo que el hombre no sabe. Encontramos que Cristo aparece en una manera gloriosa y maravillosa en las distintas secciones de la Biblia donde se habla de uh, Cristo, donde se habla de apocalíptica bíblica. En el libro de Daniel, en el libro de Isaías, perdón, los capítulos 24 al 27 ya vimos cómo resalta la frase el día de Jehová, que nos habla de la segunda venida de Jesús. En el libro de Ezequiel... Capítulo 38, capítulo 39, encontramos una frase recurrente, una frase que se repite muchas veces y nos habla de Jehová el Señor. Nos habla también de Yo soy Jehová el Señor. Y también nos habla de El Santo de Israel. Todos estos títulos se aplican a Cristo Jesús. Ya hablamos y respondimos la pregunta, ¿es Cristo Jehová? Respondimos a la pregunta también, ¿es Cristo el Señor? Y hemos hablado en muchas ocasiones acerca de Cristo como el yo soy. Y también presentamos uh, que Cristo es el santo de Dios, el santo de Israel. Hasta los demonios lo dicen en San Marcos capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Y ahora debemos trabajar con el libro de Daniel. Siempre repetimos esto por si usted se anima a leer toda la apocalíptica bíblica que aparece en la palabra de Dios. Isaías 24 al 27. Ezequiel capítulo 38 39. Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. Joel capítulo 2 y capítulo 3. Zacarías capítulo 9 al 14. Y encontramos en el Nuevo Testamento a Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y el libro del Apocalipsis. Ahí está toda la apocalíptica bíblica. Hoy iniciaremos un estudio interesante acerca de la cristología apocalíptica en el libro de Daniel. Cuando usted lee el libro de Daniel y lo compara con el Apocalipsis, se da cuenta que son hermanos. Gemelos. Mucho de lo que se habla en Daniel se habla en Apocalipsis y viceversa. En una relación muy interesante entre estos dos libros que son apocalípticos. En el capítulo número 2 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y en el sueño de Nabucodonosor él ve una estatua. Y la estatua tiene la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies ha mezclado el barro con el hierro. Y al final el rey ve una piedra que es lanzada, no con mano, y llega, impacta a la estatua en los pies, y la destruye completamente y desaparece el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, todo se destruye, todo se desbarata. Y entonces, dice el profeta Daniel, la piedra se hizo un gran monte. Interesante cuando usted estudia esta piedra que estudiaremos, cómo aparece la figura hermosa del Señor Jesús, cómo aparece el reino de Dios y cómo nos habla de la segunda venida, como lo decía el libro de uh, Isaías, como lo dice Joel también, el día de Jehová, el día de Jesucristo, el día de su segunda venida. Vamos a trabajar rápidamente y veamos estos pasajes del libro de Daniel capítulo 2 que nos presentan esta piedra y luego vamos a aplicarla a Jesús. Hay bastante que decir y gracias a Dios tenemos tiempo para hacerlo. Daniel capítulo 2 versículo 34 versículo 35. Recordemos algo de la historia. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y se le olvida y entonces pide a sus a sabios que le digan qué fue lo que soñó y cuál es la interpretación. Los sabios responden que no es de los humanos hacer eso, que nunca jamás ningún monarca, ningún rey pidió una cosa igual, que el único que tiene uh, derecho a hacer ese tipo de cosa es uh, Dios. Y entonces el rey da la orden de mandar a matar a todos los sabios. Daniel era uno de los sabios junto con aquellos tres jóvenes hebreos que habían llegado con él. Daniel pide al capitán tiempo para orar a Dios y pedir la revelación del sueño del rey. Se reúne con sus amigos, oran a Dios y Dios le revela a Daniel el significado del sueño del rey. Cuando Daniel se presenta delante del rey, le dice que es Dios el que revela los misterios. Es Dios el que revela los arcanos. Es Dios quien da a conocer las cosas que el hombre no conoce. Y acto seguido comienza a decirle al rey qué fue lo que soñó. Me gusta cuando Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y entonces comienza a relatarle acerca de la estatua y de cada parte o sección de la estatua. En el versículo 34 dice Daniel: Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, lanzada, no con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y dice el versículo 35: Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas, dice Daniel, la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando usted sigue buscando la interpretación, versículo número 44 y 45, dice Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y concluye en el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La pregunta nuestra es... ¿Quién es la piedra? Que es el título del tema de hoy. Cuando buscamos en la Biblia, descubrimos que la respuesta a la pregunta: ¿Quién es la piedra? es la siguiente: Jesucristo es la piedra que aparece en el sueño de Nabucodonosor y que Dios le da a conocer a Daniel. Vayamos a la Biblia ahora y usemos como siempre el método bíblico, gramático, descriptivo para descubrir esta verdad, para mostrar y demostrar esta tesis. Cristo es la piedra. En el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 18 es la conclusión de una pregunta que Cristo le hace a los discípulos. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a dar respuestas. Lo interesante es que al final el Señor Jesús hace una maravillosa declaración. San Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Cuál fue la declaración del Señor Jesús? Dice el versículo número 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene la declaración de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Petra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús murió, pero resucitó. Venció a la muerte. Venció el pecado. Venció al diablo. Venció la maldad. Venció todo. Y yo digo: Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es la piedra. Mire qué interesante. A primera de Pedro, capítulo 2. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Primera de Pedro, capítulo 2. Ponga cuidado a versículos 2, capítulo 2, versículo 4 al 8. Cristo es la piedra. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 4. Dice el verso 4. Acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es él? Cristo. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y añade Pedro, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y, dice ahora, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién es la roca que aparece en Daniel capítulo 2? Esa roca es Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Recuerde, nos interesa lo que dice Dios a través de su palabra. Si nos apoyamos en la palabra de Dios, estaremos siempre sobre roca firme, y la roca es Cristo. Primera de Corintios capítulo número 10 versículo 4. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña y nos instruye acerca de la persona de Dios y de la obra de Dios. No son palabras humanas, no, es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. No es el parecer de Pedro, Juan, Santiago, no, 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 no. Es el parecer de Dios revelado, inspirado por el Espíritu Santo a través de los escritores de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo número 4 dice Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y dice Pablo, y la roca era Cristo, aquella roca de donde bebieron un símbolo de Cristo. Ahora, en el misterio del capítulo 2 de Daniel, aquella piedra que es lanzada, el misterio es que esa piedra representa a Cristo en su segunda venida, cuando todo lo llenará y no más muerte, no más dolor, no más llanto jamás. Llama la atención en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 28. Mire qué cosa interesante. Isaías capítulo 28, versículo número 16. Mire qué bueno se pone esto. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pedro repite las palabras que dice el Señor. En San Lucas capítulo número 20, mire qué bueno, qué interesante se pone eso. San Lucas capítulo número 20. La roca es Cristo. No, no debemos temer porque la roca es Cristo el Señor. San Lucas, capítulo uh, número 20, dice el versículo número 18, Lucas 20, 18. Una maravillosa promesa. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cuando la piedra cae e hiere la imagen en los pies, dice Daniel que destruye todo, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, todo lo destruye y la piedra se hace un gran monte que cubre toda la tierra. En Romanos capítulo 9, Pablo dice que esta piedra que es Cristo el Señor, se convierte en lo siguiente, dice Pablo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esta piedra? ¿Quién es esta roca, Cristo Jesús? O usted le cree, o usted lo acepta, o usted lo rechaza. Si usted lo acepta, alcanza salvación y vida eterna. Si usted lo rechaza, entonces alcanza una perdición perpetua. En, San, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, me llama la atención el versículo número 11. Dice Hechos capítulo 4, el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra es Jesús. Mire qué interesante, uh, dice Pablo ahora en Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo 9, versículo 33, me gusta como... Uh, Pablo reafirma lo que ya leímos. Como está escrito aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En el capítulo 10, versículo 11 de Romanos, Pablo dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La cristología apocalíptica es un mensaje de salvación. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje que trae aliento, porque está basada en la persona de Jesús y en los acontecimientos que Dios ha anunciado, que Dios ha revelado. En los tiempos en que vivimos, en estos tiempos, deberíamos estar afianzados, apoyados en la palabra de Dios, deberíamos ampararnos bajo la sala del Todopoderoso, deberíamos tomar nuestra mente y sumergirla en la Biblia y descubrir. Las promesas de Dios para el tiempo del fin, para estos días finales. Y la clave de todo es que para estos tiempos, Dios ha revelado todo lo que ha hecho, todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que hará en Cristo, como habremos en un momento. Llama la atención cómo la Biblia sigue hablándonos acerca de Cristo como la roca. Permítame leer y enfatizar otra vez esta idea de Lucas capítulo número 20. Lucas capítulo número 20, el versículo número 17 y el versículo 18. Mire cómo esta idea se repite. Lucas capítulo 20, versículo 17, versículo 18 dice, pero él mirándolos dijo, ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. ¿Por qué es tan importante saber, conocer, comprender y entender esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y ahora vamos a leer un párrafo en el libro de Efesios capítulo número 2 que será objeto de estudio en la próxima presentación, si Dios lo permite. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Ponga cuidado. <coughs> Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Ahora solo lo leeremos, pero Dios mediante... En la siguiente presentación lo estudiaremos porque aquí aparecen tres metáforas interesantes que usa el apóstol Pablo para representar el reino de Dios, como aquella piedra se hizo un gran monte y representa el reino de Dios, representa a Jesucristo, representa el triunfo glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Efesios capítulo número 2. Versículo 19 hasta el versículo 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo, el fundamento, la piedra, la roca, Jesucristo. Veamos ahora en esta sección, y posiblemente aquí se nos acabe el tiempo, veamos ahora en una manera coherente y hermosa cómo la Biblia presenta especialmente... Uh, en los escritos de Pablo, cómo se presenta a Jesús como el fundamento, la razón de ser, el cimiento de lo que es la iglesia de Dios, de lo que es la iglesia cristiana. La frase clave, el punto de partida, lo que nos hace ver uh, esto que queremos estudiar ahora, es que eh, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, que, todo se resume, todo se enfoca en una frase, la frase en Cristo. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, en Cristo. Toda la teología de Pablo se reduce en esa sola frase, en Cristo. Todo lo que Pablo enseña o lo que dice se enfoca en esa sola frase, en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. En Cristo nos dice, nos enseña y nos plantea que todo, 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 todo tiene que ver con Cristo. Y el fundamento de la salvación está en Cristo. Y la salvación misma es Cristo. Y la razón de ser de todo lo que existe es Cristo, porque es el creador de todo. Y cuando hablamos de Cristo como la roca, de Cristo como la piedra, estamos diciendo que si estamos en Cristo, estamos apoyado, anclado, afianzado en la roca de eterna salvación. En Cristo aparece más de 70 veces en los escritos de Pablo y en Cristo aparece más de 30 veces en el libro de los Efesios. Ahora, Siendo que Jesús es el fundamento, es la roca, es el cimiento, es la zapata, es la razón de ser donde la iglesia se apoya, veamos brevemente uh, los detalles que da Pablo con relación a la frase en Cristo que nos hacen conocer, comprender y entender un poquito mejor lo que tiene que ver con la soteriología o la ciencia de la salvación. Ponga cuidado. Vamos a leer ahora y aparece una y otra vez. La frase en Cristo, la frase en Él. Y si usted mira con cuidado, cada explicación resalta a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Dueño, nuestro todo. En el libro de San Mateo, capítulo 21, mire usted. La, la declaración que aparece antes de sumergirnos en el libro de los Efesios. San Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44. Mateo capítulo 21, versículo 22 al 24. Recuerde, estamos trabajando con la serie uh, Cristología Apocalíptica. Estamos con el tema, la pregunta, ¿quién es la piedra? Y estamos estudiando el libro de Daniel la apocalíptica, la cristología apocalíptica en Daniel. Estamos en el capítulo número 2, estamos trabajando con la piedra que aparece allí, que hiere, destruye a aquella estatua. San Mateo capítulo 21, versículo 42, dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras <coughs> la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y sigue diciendo el Señor Jesús, versículo 43, versículo 44, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En otras palabras, la esperanza está en mí. Si ustedes no están en mí, si no me aceptan a mí, les pasará lo que dijo Daniel, lo que se le anunció a Daniel, lo que se le reveló a Nabucodonosor: que al final de los tiempos, el día de Jehová, la roca vendrá, herirá a este mundo en sus pies y desmenuzará todo y entonces Dios establecerá su reino. Vamos ahora al libro de Efesios y aquí nos quedaremos hasta que termine el tiempo y veamos cómo Pablo explica el fundamento, la razón de ser de la iglesia cristiana en Cristo y los detalles que da y las bienaventuranzas o las bendiciones o um, lo afortunado que somos de estar en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Toda la teología de Pablo basada en una sola frase, en todo en Cristo. Todo 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 basado en la persona de Cristo. La razón de ser de todo es Cristo. Por eso necesitamos conocer a Cristo porque conociendo a Cristo conocemos al Padre. San Juan capítulo 17, versículo número 3, Jesús dice: Y este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo vino para dar a conocer al Padre. Aquí vamos entonces, Efesios capítulo 1. Ponga cuidado. Versículo 3. Dice Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos en Cristo. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Uno, bendecidos en Cristo. Versículo cuatro. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió el Padre Celestial en Cristo. Nos bendice en Cristo, nos escoge en Cristo. Y dice ahora el versículo número 5, capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, adoptados en la familia de Dios en Cristo, por medio de Jesucristo, según el afecto, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos acepta en Cristo, todo en Cristo. ¿Por qué perder el tiempo con tantas y tantas cosas cuando necesitamos estudiar, necesitamos conocer, comprender, entender a Cristo, que será el objeto de estudio por toda la vastísima eternidad y el tiempo no será suficiente? En Cristo. Dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, redención en Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia en Cristo. Apenas estamos comenzando y el tiempo no será suficiente, ni la eternidad será suficiente para estudiar todo esto en Cristo. Mire qué cosa linda dice ahora el versículo 9 y siguientes: dice el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Recuerde, la palabra misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer o una verdad que debe ser conocida. Dios revela sus misterios en Cristo. Dios a través de Cristo se da a conocer. Cristo viene a revelar el misterio de Dios. Cristo viene a dar a conocer el Evangelio de Dios que es el Evangelio de Cristo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice ahora de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. La esencia de todo Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. ¿Dónde empezó la división y el problema? En el cielo. ¿Dónde se proyectó la maldad? En la tierra. Así que ahora Dios se propone aclarar todas las cosas en Cristo. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, queda claro ante el cielo, ante el universo, ante la tierra, que Satanás es mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Quedan las cosas claras en Cristo. Mire qué interesante, dice Pablo, versículo 11. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Ahora tenemos una herencia, no en la tierra, tenemos una herencia en Cristo en el reino celestial. Yo digo, alabado el nombre de Dios. Dice Pablo, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad. Todo en la persona de Cristo. Todo en Cristo. Y dice el versículo 12 y 13: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, escogidos en Cristo, sellados en Cristo, bendecidos en Cristo, redimidos en Cristo, todo en Cristo. ¿Cómo es posible que vivamos mirando para tantos lados cuando los ojos, nuestra mente, nuestro ser, todo debería estar enfocado en Cristo? Efesios capítulo número 2, versículo 13. Mire qué cosa linda. Efesios 2, 13. Recuerde, estamos trabajando con la pregunta, ¿quién es la piedra? ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Estamos mirando en la teología del apóstol Pablo que todo lo fundamenta en Cristo. Siendo que Cristo es la roca, es la piedra, es el fundamento, estamos mirando a grosso modo lo que Pablo explica y dice acerca de la persona de Cristo. Capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo. Ahora somos hechos cercanos. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora pertenecemos al cielo. En Cristo. Versículo 18 al 22 que leímos hace un momento. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él lo dijo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu, alabados el nombre de Dios todo en Cristo, en la persona de Cristo. Todo en el fundamento de Cristo. Bendito sea su nombre. Capítulo 3. Efesios capítulo 3 versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todas las bendiciones en Cristo. Todos los derechos en Cristo. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y lo son en Cristo, todo en Cristo, todo en la persona de Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea Dios. No solamente alcanzamos la salvación y la vida eterna, no solamente recibimos la bendición de Dios, sino que ahora somos participantes también en Cristo de la gloriosa esperanza de anunciar a otros también la salvación en Cristo. La seguridad, la certeza en Cristo, dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en Él. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, Cristo es la razón de ser. Pablo sigue explicando, capítulo 4, versículo número 1, yo pues preso en el Señor, en Cristo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados yo estoy preso en Cristo yo soy un esclavo de Cristo yo le pertenezco a Cristo yo soy propiedad de Cristo para mí la vida es Cristo de modo que toda mi razón de ser es Cristo por eso él dice galata 2:20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí cristo mi razón de ser cristo el enfoque de mi vida cristo mi todo está diciendo el apóstol pablo capítulo 4 versículo 15 mire qué cosa linda sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo todo 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 girando en torno a alrededor de la persona de Cristo. Versículo 21, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 21, dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros en Cristo. Es verdad que eres cristiano, que conoce a Cristo, entonces tiene que vivir en Cristo. Y los perfiles de una persona que vive en Cristo, Pablo lo está detallando en el libro de Efesios. Recuerde que el libro de Efesios nos habla, nos exalta la unidad. Nos habla de la unidad que debe existir en la iglesia. En Cristo. Capítulo 5, versículo número 8. Efesios, capítulo 5. Versículo 8. Porque en otro tiempo, dice Pablo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, en Cristo. Andad como hijos de luz. Si estamos en Cristo, como Jesús, el Señor Jesús lo dijo, dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. De manera que si estamos apoyados, afianzados en la roca que es Cristo, entonces somos luz en este mundo. Mire qué cosa linda dice ahora. Efesios capítulo 6 versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y en el versículo 21 de Efesios, el apóstol Pablo dice. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Todo girando en torno a Cristo. ¿Quién es la piedra? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la razón de ser de la iglesia? Cristo. ¿Dónde estamos apoyados? En Cristo. ¿Dónde estamos amparados? En Cristo. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Cristo. Mire ahora qué interesante cuando tocamos lo que tiene que ver con la iglesia. Dice Primera de Corintios, uh, capítulo número 3, versículo 16, versículo 17. Cristo es el fundamento, la razón de ser, la piedra, la zapata de la iglesia. Dice... Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cristo es el fundamento construyeron nuestra, nuestro cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo. Fuimos comprados por Cristo Jesús. Ahora nosotros pertenecemos a Jesús. Ahora vivimos en Cristo. Ahora somos edificados en Cristo Jesús. Me gusta cómo el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, una declaración interesante. ¿Cuán Favorecidos hemos sido en Cristo. Cuán bendecidos hemos sido en Cristo. Ah, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice Primera de Pedro 2, 5. Y si no perdonó, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahora sí. Dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, en Cristo. Y dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Si estamos en Cristo, nos pareceremos a Cristo, reflejaremos la imagen de Cristo, daremos a conocer las bellezas de Cristo, daremos a conocer y entender al mundo las virtudes, los perfiles, las características, las bellezas, la, la, la vida de Cristo. La gente verá en nosotros... La imagen de Dios es reflejada en la persona de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios en Cristo. En San Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús hace una hermosísima declaración. San Juan, capítulo 14, versículo número 23. Dice Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y dice Jesús, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y haremos morada con Él. Nos quedaremos a vivir con Él. Me gusta cuando Él dice en el Apocalipsis capítulo 3, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo llama la atención todo lo que Cristo está diciendo. Cuando usted mira el marco histórico referencial que Cristo está usando, en el oriente, en esos tiempos de Cristo, y me dicen que todavía lo hacen igual, las personas salían en la mañana a trabajar, pasaban todo el día trabajando. Al llegar la tarde, llegaban a la casa y entonces venían para contarse en la comida contar todo lo que había pasado durante el día. Se reunían todos en la familia para comer, para compartir, para dialogar, para hablar. Se reunían para contar lo que había pasado en el día. Comían juntos en la tarde. Por eso la cena era tan importante en la tarde, porque se reunían todos como familia para contar. Por eso Cristo dice, y vendré y cenaré. Nos reuniremos todos. Comeremos juntos, nos contaremos las maravillas que Dios ha obrado en nuestra vida. Es una reunión de gozo, de alegría, de júbilo, de solaz. La familia reunida, papá, mamá, el abuelo, la abuela, los hijos y las hijas, los nietos, toda la familia comiendo, contando las experiencias del día. Toda la familia reunida contando las experiencias de la vida, haciendo comparaciones. Y entonces, cuando la cena terminaba, todo mundo contento, feliz, todo mundo dispuesto y disponible para apoyar y ayudar las necesidades de los demás. Entonces se iba a la cama sintiéndose apoyado, sintiéndose que no estás solo, sabiendo que hay toda una familia que te apoya. Una familia que está contigo y cenaré con Él. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy pronto el Señor vendrá y cenaremos con Él y Él cenará con nosotros. Me gusta la Biblia porque la Biblia nos da esperanza. La Biblia nos da pruebas más que suficientes para creerle a Dios. Para confiar en él, hay un pensamiento hermoso con el que quisiéramos terminar. Mire qué cosa linda nos dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo 3 versículo 11 hasta el versículo 17. Mire qué cosa linda. Dice Colosenses 3, 11, donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Pablo sigue diciendo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, gobiernen vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y concluye: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, en Cristo. ¿Quién es la piedra Cristo? ¿Quién es nuestro fundamento Cristo? ¿Dónde somos bendecidos en Cristo, escogidos en Cristo? Todo en Cristo. ¿Cómo y para qué y de qué manera vivimos? Vivimos en Cristo. Y nuestra vida refleja la belleza, la santidad y la persona de Cristo. Amigo, amiga, ¿acepta usted darle todo derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que le cambie, le transforme y le haga vivir la vida en Cristo? Que su vida sea un testimonio poderoso y usted puede estar en armonía con el Espíritu y el Espíritu le guíe y le dirija a usted conforme a la voluntad de Dios. ¿Le gustaría ser verdaderamente una persona que refleje a Cristo? Si usted dice sí, por favor, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal espiritual en nuestra vida para que el Santo Espíritu venga y nos transforme de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Padre querido, unja nuestra vida con su Santo Espíritu para que haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Que todo lo que hagamos de palabra, pensamientos o acciones, que todo lo que ocurra en nuestra vida... Le dé honra, gloria y alabanza a su nombre, porque nuestra vida refleja la vida de Cristo. Padre, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Nos rendimos a Él. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Le pedimos sus favores, Señor querido, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.